Muy buenas a todos. 10:47 de la mañana. En un día de eclipse parcial de sol aquí en El Salvador. 11:14 de la mañana de este día sábado 14. Un día de eclipse acá en Santa Cruz, Michapa. Bueno, desde acá lo estamos observando, pero en algunos lugares pues se va a ocultar al 100%. Acá pues solamente tendremos el 88% sin el protector. Es imposible de verlo, pero aquí tengo unas laminitas que con esto se puede observar perfectamente. Realmente sí se nota el cambio de luz en lo que es este lugar. Se nota bastante, quizás no es como el de 1991, pero se nota el brillo del sol no está como siempre. Sí hay unas nubes, pero está relativamente despejado. Pero la luz, son las 11:16 de la mañana. Y así es como lo estamos presenciando en este momento. Parecería que fuera eso de las, no sé, a eso de las 8 de la mañana o algo así, pero con una luz de sol bastante débil. Cabe resaltar que a esta hora habitualmente está la temperatura bastante fuerte, pero estoy en un área donde pega directamente el sol y realmente no se siente absolutamente como debería, pero súper interesante. Que realmente ni nuestros hijos quizás van a poder ver, porque hasta 2137, más o menos, no recuerdo exactamente la fecha, se podrá visualizar nuevamente. Once y 22 de la mañana. Estamos llegando a lo que es las 11:30 de la mañana de este sábado 14, día súper importante. La verdad, para mí es importante documentar esto, ya que las nuevas generaciones seguramente se preguntarán cómo realmente fue. Esto parece que realmente estamos quizás como 5 de la tarde, increíble, la verdad, yo nunca había vivido esto. Estoy totalmente emocionadísimo. Como pueden ver, las áreas están bastante oscuras. Es que es imposible retratar esto, realmente lo que estoy viendo. Es algo increíble, increíble. 11:41 de la mañana. El momento más interesante.